año que mira más detalles de lo que pasó y cada uno el mínimo papel que de granito de arena de colaboración, cuando nos juntamos varios a verlo, cada uno ve una cosa y se acuerda. Y como decía una compañera en una de esas, qué hijos de puta, dice que fueron en ese momento, la palabra así concreta, usándola para ponerle trabas absolutamente a toda la gente con sus criaturas. Sí. Realmente fue terrible eso. Sí, ¿no? el tema de conseguir el papelito que te adjudicaba evacuado o autoevacuado era todo un tema. Y después sí, decir palabras, inclusive inventamos una palabra, inundadores no existe, por ejemplo, hasta eso, claro. El inundador no existe, en la Academia Española no es reconocido, es un invento, entonces acá es muy santafesino, y los inundadores en realidad han sabido reciclarse en diferentes lugares, están escondidos. Y sí, han sido reelegidos senadores, Sí, con mucho menos votos, menos cantidad de votos, pero bueno, obviamente Reutemann fue saltando como de isla en isla, de frente en frente, y hoy está con Cambiemos, en el Senado, un lugar que ni siquiera ocupa porque no hay proyecto. Carlos Alberto Reutemann, le pagamos mucha plata para que realmente no haga absolutamente nada y se siga salvando la ropa. Y no pase por la justicia como corresponde, ¿no? ¿Qué te queda, María Claudia, de todo eso, más allá de que vos decís ganamos una, como decís, porque se instaló eso, ¿no? Es decir, más allá de las obras hídricas que se consiguieron que se hagan, por lo menos una parte importante, que la gente ahora... Pero vos decís que fuiste afectada directa, más allá de esto que decís de la dislexia, ¿qué queda en la memoria de aquellos que la sufrieron en forma tan, tan directa, ¿no? Y quedan dolores muy profundos. Volvemos a hablar a 15 años y salen cosas realmente increíbles. En Chalet, que tenemos la Asamblea de la Poderosa, volvimos en la semana previa a hacer todo un trabajo de memoria. Y nos sorprendemos con relatos de personas, de niñitos que en ese momento tenían 12 años, o mujeres que tenían 12 años, niñas, y se acuerdan de cosas realmente traumáticas, como una de las compañeras, Cintia, que sale de... Ella vive todavía en Fonavi, San Jerónimo, y la mamá la perdió durante un día y medio, no sabía dónde estaba, porque claro, justamente había, el agua había mucha entra. Gente que había desaparecido y que claro, estaba totalmente, no se sabía dónde estaba. No, estábamos desencontrados, decían después y hacían listas enormes que estaban en la universidad o en ATE, y así estos desencontrados que se buscaban, familias enteras que se habían perdido. Bueno, y salen cosas realmente muy dolorosas, y creo que el sabor cada vez más amargo de entender que hubo abandono de personas, que nos abandonaron, ¿no? Porque ni siquiera nos evacuaron, no cerraron la brecha, no nos evacuaron, y nos dieron inclusive mensajes contradictorios, como el de Álvarez, el mismo 29 de la mañana. Bueno, y es el lugar en donde hay mayor cantidad de gente muerta, ahogada, ¿no? Porque es el último tramo en donde entra el Salado, a 8 kilómetros de esa brecha. Fue inundando barrios y mata en San Lorenzo, Chalet, Arenales y Centenarios, donde está la mayor cantidad de ahogados. Entonces ahí te das cuenta claramente que no les importó nada, que no les importaba la gente, y esas son conclusiones duras de sacar, ¿no? Porque un compañero mencionaba que si no llegaba a la casa de gobierno el agua, nunca hubieran tirado abajo el mar argentino, el terraplén prácticamente, que aflojó, digamos. Sí, que aflojó la parte del Centenario. En altura, digamos. Que dejó, digamos, aflojó la parte del Centenario y del centro. Y el centro. En realidad, Chalet, San Lorenzo, Santa Rosa de Lima, eso seguimos con toda el agua adentro mucho tiempo. Mucho tiempo, claro, sí. Y claro. Sí, la verdad que son las conjeturas que sacamos después, porque en realidad el principal inundador nunca tomó responsabilidad sobre lo que hizo. Nunca, y nadie le pidió, más allá de los periodistas que y ustedes que lo persiguieron en la calle, sí. Por ahí vamos a pasar alguna de las escenas esas, más allá de la inundación, realmente que él decía que bueno, no se hizo cargo nunca de nada, incluso dijo en un momento que lo habían amenazado de muerte,
Sí, nunca se puede decir quién. Nunca puso decir ni quién, ni cuándo, ni qué le dijeron. Sí, que no dinamitaba la mar argentina justamente por que eso. Que lo iban a matar. Bueno, todas estas anécdotas que inclusive claro. quedan dando vuelta en la historia, lo concreto es que es una causa penal que todavía está cajoneada en los tribunales santafesinos, una justicia que da vergüenza, realmente 15 sí. años da vergüenza. El otro día, el 1 de mayo, lo encontré a Rafael Gutiérrez saliendo de la Asamblea Legislativa. Rafael Gutiérrez, que es el presidente de la Corte, un señor que cobra 300.000 pesos por mes, que no paga ganancias, primo de Carlos Alberto Reutemann. Sí. Bueno, el presidente de la Corte salía de la Asamblea Legislativa y le grité, si no le daba vergüenza la justicia que teníamos y qué pasaba con la causa de inundaciones, y me separó y me dijo, la tiene el juez, ¿qué tengo que ver yo? Le digo, sos el presidente de la Corte, le grité. De la Corte, claro. Bueno, y salió caminando como camina él, ¿no? Tan compadrito. Y me parece que las reflexiones también tienen que empezar a girar en cómo nosotros legitimamos, por ejemplo, una corte. ¿Cómo legitimamos? ¿Por qué los santafesinos legitimamos la corte que tenemos? Yo creo que hay mucho desconocimiento inclusive de por qué tenemos la corte que tenemos y quiénes son los que están ahí adentro. Y la Corte Nacional, fíjate vos, bueno. que Rosati está en la Corte Nacional, con todo lo que significó Rosati. Y Rosati está acá, en la foto de los inundadores. Y está en la foto de los inundadores, eso el otro día, me acuerdo que se había hecho un afiche donde está Rosati con Obey, con Reutemann, festejando que habían terminado la obra y después la obra se les vino encima al río. El afiche es en realidad la foto de la inauguración en 1997 de la circunvalación oeste. Claro. Esa es la foto, ese es el afiche de los inundadores. Sí, realmente vergonzoso cómo se eligen los jueces, vergonzoso cómo se eligen los ministros de la corte. Y es algo que tenemos que empezar a pensar nosotros, los santafesinos y las santafesinas. ¿Y ahora por qué legitimamos la corte esa? Claro, y la corte ya hay, de todos los que nombramos, hay varios que están anotados para una supuesta candidatura a gobernador o a intendente, ¿no? Realmente es como que la gente, no sé, parece que no tiene memoria o la impunidad los lleva a ellos a exponerse a un escarnio que realmente va a ser complicado, ¿no? Pero bueno. Sí, pero tenemos que decir quiénes hay son. Hay que decirlo, claro. Hay que decir quiénes son y cómo salen, cómo son electos los ministros. Salieron, 5 salieron del dedo de Reutemann y eso tiene que quedar claro, ¿no? Claro, seguro. Gastaldi, la ministra de la corte, que está en Rosario, Spuller. Negri, tenemos que nombrarlos. Negri que es radical. Bueno, sí, pero son... Vinieron con el dedo, ¿sí? Pero en realidad son negociados. Sí, era, esto hay que decirlo, negociados, son negociados entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así es. Así es como llegan a ser ministros. No es porque estudiaron, no es por concurso, no es por nada de eso. Es nada más que son acuerdos políticos para que tengamos la corte que tenemos. Claro, en la negociación también está la impunidad. Obvio. Para cuando le toque a alguno de ellos. Realmente, obviamente. Bueno, este es el objetivo del programa, el objetivo de recordar la inundación, de traer compañeros que realmente la sufrieron mucho y que la siguieron militando y que pusieron la cara y el cuerpo. Entonces por eso la llamamos a María Claudia, para que usted se acuerde también de estos temas, que se acuerde de... ¿Qué pasó en esa inundación? Tal vez no le tocó a usted, pero sí le tocó a más de 100.000 santafesinos. Y esto no nos podemos olvidar, no podemos olvidar de esos personajes que estaba nombrando recién María Claudia y que yo en otros programas los sigo citando y los seguiré citando, porque realmente tienen que hacerse cargo y no creerse que son los dueños de la ciudad, los dueños de la justicia, los dueños de la política, porque realmente la gente tiene que convencerse que si queremos otra política, queremos otra sociedad, hay personajes que hay que borrarlos de estos lugares, o por lo menos que no tengan acceso a los lugares más importantes. ¿No te parece, María Claudia? Sí, me parece que tenemos que entender cómo son los manejos de la política. Hay mucha gente que dice, yo de política no quiero saber nada. Y después terminamos realmente muy mal. Vos decías, 130.000 somos los afectados por la inundación en el 2003, pero el retroceso económico de la ciudad de Santa Fe y de la provincia fue enorme en ese momento. Sí, fue terrible, sí. Y eso también lo tenemos que entender.
por más que el agua no te haya llegado ni a los pies, económicamente hoy sufrimos todavía las consecuencias de esa inundación. También recordemos que Reutemann ese mismo día no avisa a la población para sacarla, pero sí pide un préstamo. La tarde del 29, Reutemann estaba pidiendo un préstamo internacional porque evaluaba que la inundación iba a ser un desastre. Y en esto también hay que entender que las inundaciones son negocios para, son negocios, para algunos muchos, políticos. Sí. Son negocios, nosotros, vos hablabas de la comida, vos hablabas de un montón... Bueno, la libertad de contratación, digamos, es bueno, decir, no tenían que pedir licitación, o sea, de nada. Mucha gente en Santa Fe se enriqueció con la inundación. Sí, sí, se hicieron denuncias que no llegaron a nada. A nada, pero bueno, la comida salía de lugares que realmente después fueron cadenas gastronómicas importantes en Santa Fe. Y nos daban realmente basura, porque lo que nos daban de comer era una porquería. Y también lo otro que hay que decir es que, por ejemplo, después de la inundación, cuando nos pagan la reparación excepcional, esa porquería también que inventa Obey, junto con los legisladores, también tenemos que decir que se creó el Ente de la Reconstrucción. El Ente de la Reconstrucción tenía 500 personas trabajando, entre abogados, trabajadoras sociales, que lo único que hacían era joderte, ¿no? Porque siempre... vos tenías que probar todo probado, imagínate, no nos había quedado nada, pero esos 500 quedaron después planta permanente en esta provincia, y esto también tenemos que decirlo, claro. Porque las inundadas le dimos trabajo a mucha gente. Gracias. Y esto también hay que no sé cómo develarlo en función de que sepamos a quién favorecen estas catástrofes naturales, como le quisieron decir, que nosotros obviamente le decimos el crimen hídrico, porque entendemos que mató mucha gente que no tenía nada que ver. Y que luego por muchos años hubo gente que se deprimió, que se cayó, que no pudo salir, ya sea por los afectos o por lo poco que tenía. Hay gente que, bueno, estamos viendo algunas imágenes, que era lo único que tenía y se quedaba arriba del techo a defenderlo, pero... Realmente, y lo que se movilizó fue más militares, digamos, para reprimir que para ayudar. Una vecina misma decía, es decir, ¿para qué trajeron militares? Hubieran traído gente que nos ayudara, enfermeras, cocineros, sí, realmente. Esa vecina terrible. Tenía una lucidez porque decía, están llenos de plomo, se van a ahogar. Están llenos de plomo. No traen un video que es genial. Sí. De aquel momento, la piba esta estaba dentro de un centro evacuado. Si ya tenía una claridad, estaba en la Belgrano, que fue un desastre, digamos, uno de los peores centros evacuados que teníamos en la ciudad de Santa Fe, que hoy es un gran lugar, tan recuperado. Y bueno, y esta piba decía, ¿no? Están llenos de plomo, se van a ahogar, pero no traen un salvavidas. Sí, no traen salvavidas, decía así. Sí, esa la vamos a pasar. La tenía estaba muy clara. Bueno, María Claudia, te agradezco la visita para poder mantener la memoria, para que la gente se siga acordando. Y a veces, en estos días que estuvimos mirando más cosas, inclusive hablaba con gente de la familia misma que decía, mirá, esto yo no me había enterado en ese momento, me vengo a enterar ahora porque la gente lo está evocando con dolor, ¿no? Trágicamente. Pero bueno, Hay que verle las caras a cada uno de los que fueron responsables, ¿no? Sí, por eso seguimos peleando y tenemos una reunión con el gobernador justamente para plantearle el tema de la memoria, porque venimos diciendo hace bastante tiempo, desde hace muchos años, que queremos que la efeméride quede clavada en la currícula escolar. Ah, claro. O sea, que las escuelas trabajen... Que se trabaje en la educación. Exactamente, porque es la mejor manera... de sostener la memoria y también de entender lo que pasó en ese momento, de no echarle la culpa al río, porque eso también hay que sacarlo, correrlo. Hay muchas canciones. No fue el problema meteorológico. No fue el río no nos hizo nada. El río nos hizo porque dejaron en realidad una obra inconclusa, no la cerraron provisoriamente y no evacuaron. Y eso queremos que se trabaje en las escuelas. Gracias, María Claudia. No, gracias a vos.
En Humanidad TV la música tiene un lugar muy especial, la música local un lugar más especial aún, y lo que es el rock, bueno, ha sido prácticamente la columna vertebral de este programa, aún cuando yo no era parte de él. Y bueno, nos preguntamos cómo será lo que se viene, y entonces por eso decidí invitar hoy a Lucas Yerrano y Nacho Escarpín. Buenas tardes a los dos. Bueno. Ellos para mí de alguna manera simbolizan lo que se viene dentro del rock local. Cuéntenme cada uno qué hace. Nacho, vos estás en una banda. Bueno, principalmente muchas gracias por la invitación. Está bueno que te tengan considerado así. Yo soy baterista de Paseando el Perro. Estamos saliendo a flote recién ahora, después de un año y medio que venimos, un poco menos. Estamos tocando en muchos lugares, se nos están abriendo muchas puertas. Y seguir por ese camino, siempre activo, ya sea si no es tocando en vivo, componiendo o por medios digitales o lo que sea. Siempre la idea es estar activo, uno como músico y uno para la banda también. Paseando el Perro, ¿cómo definirías lo que hace? Y rock, blues, funk, no sé, es una mezcla del rock y va a esas ramas. Yo creo que principalmente va por esas ramas, o sea, rock y todo lo que sea blues, folk, siempre está por esas ramas, o sea, rock y lo que quieras. Variando. Lucas, ¿vos? Bueno, igual que Nacho, primero te voy a agradecer por la invitación, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Y bueno, yo en este momento estoy trabajando solista. Empecé tocando con mi banda que seguimos, que se llama Sin Devolución. Pero bueno, hace ya un par de meses que estoy trabajando mi disco solista. Y bien, como decía Nacho, es un laburo constante de tratar de siempre estar ensayando, mejorando. Hay una cosa que se trata de uno mejorar, hacer la preproducción de los temas y laburar por esa parte, que es lo que uno hace en un estudio o en una sala de grabación o en una sala de ensayo, y la otra parte que tiene que ver con ir perfeccionándose en vivo, ir haciéndose uno con el público, tratando de llamar la atención, tocando y principalmente a través de ustedes, los medios que nos dan este lugar. Lucas, vos también compones. Sí. Tocas la guitarra. Sí. Y cantás. ¿Estás grabando? Sí. ¿Se puede adelantar algo de eso? Sí, el disco ya está muy muy calentito, pronto a salir. Yo estoy esperando que, bueno, estamos terminando los temas de grabarlos y el mes que viene probablemente salga el disco. Y bueno, nada, es algo en lo que tengo puesto muchísimo empeño y muchísimo laburo encima. Trabajando con César Andino. Con César, sí. Bien. ¿Y hay influencias o qué escuchan cuando están en su casa? Yo principalmente es todo internacional. O sea, pero no por vamos a escuchar, sino que me encanta lo internacional, me encanta lo experimental. Por eso también era tan raro meter un baterista que escuche todo un género basado en efectos, por así decirlo, cosas más digitales, a meterlo a una banda de blues, de rock. Era un quilombo eso. Pero después de un par de bandas que escuches, que te encantan. Radiohead y Pink Floyd son como las que siempre me marcaron mucho. Aparte, tengo gente muy cercana que desde muy chico fue de meter mucha música y fueron los dos que quedaron, así como, acá me marco. Bien. ¿Y vos, Lucas? Y yo soy más del otro lado, digamos, del rock nacional. Así, inspiraciones nacionales, fuera de Santa Fe, empecé escuchando Las Pastillas del Abuelo, Callejeros, Ciro y los Persas, últimamente me gusta mucho. Pero yo creo que uno, cuando se empieza a meter en lo que es el mundo de la música en Santa Fe, se da cuenta que hay muchísimas bandas y muchísimos solistas dentro de Santa Fe, ¿no? Y bueno, así que hay muchísimos. Por ejemplo, yo estoy escuchando una banda relativamente joven, mucho, que se llama Escamas, pero también están los grandes como Carne Viva, o Cabezones, o Cegades, que son todos de acá de Santa Fe y que son inspiraciones muy grandes también. Bien, bueno, el tiempo es tirano en televisión, dicen, y ya vamos a ir redondeando. Lo que les pido es que, creo que había un saludo para hacer. Hay un agradecimiento especial para hacer, ¿no? Bueno. El apoyo de la FLIA. De la familia, sí. Un saludo gigante a la familia.
Eso siempre. Sí, a la familia, a los amigos, a todos los que siempre están bancando, principalmente a mi vieja. Y a los que apoyan a este arte principalmente, sí. Ya sea con lo que sea, con lo mínimo, está bueno que apoyen, porque somos muchos tirando para algún mismo lado y tarde o temprano a alguien se le tiene que dar una ayuda más. Bueno, lo seguiremos viendo, seguro. Bueno. Gracias por la visita. No, gracias por la invitación. Stanley Rock Bar, 25 de mayo, esquina Santiago del Estero. Sábado 12 de mayo, 21 horas, Líquido Sagrado presenta su CD Calmarás mi sed. Domingo 13 de mayo, 21:30 horas, Aspid y Janice en la Jam de los Domingos. Viernes 18 de mayo, 21:30 horas, Arcegia Producciones y Mega 98.3 Santa Fe presentan La Morocha, Maná, el tributo. Toda la cartelera del bar puede encontrarse en www.stanleyrockbar.com. El Solar de las Artes, 9 de julio, 29:55. Sábado 12 de mayo, Carlos Selco, cantautor oriundo de Esperanza, que en esta ocasión presenta canciones de su nuevo trabajo próximo a editarse bajo el título de Esperanza. Apertura de la sala 21 horas, espectáculo 22:15. Informes y reservas 154-861-395. Afiliados a SADOP sin cargo. Sábado 12 de mayo, 22 horas, Santa Fe Ska despide Scamaron en una fecha compartida con Cuyo Man y Paella Virgen. Esto será en Tribus Variarte. Octafonic llega a Santa Fe con nuevas canciones. Viernes 18 de mayo, 21:30 horas, en Tribus. Octafonic, en Santa Fe. Entradas a la venta en Tribus, Megaforce, Tercotour Santa Fe y Paraná. Online a través de ticketway.com.ar y sus puntos de venta.